Thank you.
Go Liquidator en este día martes. La verdad que para mí es una alegría compartir con todo este equipo y en especial agradeciendo a Cata, a todo el equipo Go, a Yuli por invitarme a conversar con esta gran tribu de emprendedores de Latinoamérica que tienen y ver en qué manera podemos colaborar para que cada importación sea con éxito. Acá aprovechando unos mates, así que doy mis saludos. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Yuli. A usted, señor Dani, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra invitación y a todos ustedes que van a ser muy posiblemente clientes de Go Liquidator y a los que ya son clientes de Go Liquidator, bienvenidos a este webinar, a este live de cómo comenzar su propio negocio. Muchas gracias por asistir. Bueno, la verdad que es una gran pregunta que nos hacemos todos los emprendedores y emprendedoras en Latinoamérica. Y ¿sabes qué, Cata? Te quiero compartir una estadística. Y esa estadística tiene una pregunta. ¿Por qué razón de 10 emprendedores que piden una cotización para importar, solamente el 10% la concreta? De cada 10 personas, una concreta la importación. ¿Será por el producto? ¿Será por el costo del producto? ¿Será por el transporte? ¿Será por la falta de conocimiento del tema aduanero? ¿Será porque hay parálisis por análisis? En este webinario, en este live que estamos haciendo realmente para muchas redes, te voy a dar datos, pepitas de oro que están en dos palabras impresionantes y van a colaborar como herramientas para que podamos tomar la decisión y salir de esa zona de parálisis y hacer la importación. Te vas a dar cuenta por qué razón a veces estas oportunidades que ofrece Go Liquidator están desaprovechándose y no das la posibilidad de ser parte del negocio y crecer. Pero para eso te hemos hecho una presentación y si te parece, vamos iniciando y le vamos a pedir a la gente que nos diga de qué parte de Latinoamérica nos están escribiendo, los clientes de ustedes, y si hay clientes de Emprende Importando también. Claro que sí, por acá vemos gente de México, de Ecuador. Hay de varias partes. Qué bueno. De acá, de Estados Unidos. Ah, mira, qué bien, porque hay muchas oportunidades ahí. Bueno, y que nos vayan dejando las consultas, que luego Cata y yo nos Argentina. Ocupamos. Ah, mira. Costa Rica. Ah, estamos variados. Bueno, yo aprovecho a tomar unos matecitos. Igual de este lado del sur hace mucho calor, pero el mate no lo abandonamos. Así que vamos a empezar, Cata, Yuli. Empezamos con un concepto y después hay algo especial para toda tu tribu. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Ahí estamos. ¿Se ve todo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo bien, sí, todo bien. ¿Cómo comenzar el primer negocio? Y me encanta iniciar con esta plantilla. ¿Por qué? Porque son productos íconos que nos han hecho ser parte de una historia.
pero no empezaron siendo un éxito. ¿Y por qué planteo esto? El palo de selfie que ocurrió por una situación, un accidente, una persona que le robaron el celular cuando pidió sacar una foto a la familia y generó la necesidad de poder sacarnos la foto en forma propia. El DeLorean de la película Volver al Futuro, que fue famoso luego de que fracasara el desarrollo. Los caramelos que cuando le pusieron un palito que eran chocotín fue realmente una explosión en el mercado mundial de ventas. Victoria's Secret, que el secreto de Victoria, que fue creado por un hombre en base a las necesidades de una época victoriana que necesitaba entrar a un mercado diferente. Los Levi's, que quien lo creó primero presentó la posibilidad de hacer carpas para que los mineros en Estados Unidos, cuando estaban en las minas, no durmieran en intemperie, en realidad tuvo más éxito generar una parte de una ropa. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque hay productos que hacen la diferencia y pueden marcar el éxito en un emprendimiento, y a veces lo dejamos pasar por esa parálisis por análisis. Entonces, empezamos a entrar en por qué las personas compran online, ¿sí? Las razones, porque estamos todo el día, la cantidad de internautas que hay y va creciendo a pasos agigantados, pero que ahora quieren encontrar pepitas de oro. Y estas son las que vamos a hablar hoy, que vamos a tener disponibles. Lo que se espera en el e-commerce para los próximos años, y el crecimiento no solamente en la posibilidad de tienda física, sino el crecimiento exponencial de seguir con e-commerce. Entonces, una emprendedora cuando empieza no necesita analizar una opción de algo físico, sino puede estar en este preciso momento vendiendo, pero con herramientas especiales para que sean con éxito. Y aparte, este porcentaje ya ha ido creciendo. ¿Por qué es importante cuando lleguen esas propuestas o ofertas analizarlas y no dejarlas pasar como una más? Pero para eso, yo sé, Cata, que tienes previsto algo especial de la compañía para mostrarnos a todos. Claro que sí, quédense con nosotros para nosotros poder enseñarle unas excelentes ofertas, compartírselas para que pueda comenzar su negocio, para que pueda emprender. Ahora vamos a compartirles un video muy especial hablando un poquito de toda esta parte de emprendimiento. Rentabilidad. Lo mejor de todo esto es que emprender no tiene que estar solo. Cuenta con un equipo que lo va a capacitar en todo momento para ofrecerle los productos más asertivos. Los productos que nosotros más vendemos en Go Liquidator, y de esa forma usted puede hacer una inversión segura. Este es el momento de emprender, no espere más. Cuente con Go Liquidator como su aliado, donde vamos a ayudarlo a crecer juntos y a sacar esta gran ilusión que usted tiene adelante. Y este es el momento de emprender, y de esto se trata este live y este webinario, de darte las herramientas, las alternativas y el conocimiento para que salgas de esa situación o para que te animes y para que, sobre todo, haya un análisis de la relación a veces del valor de la compra del producto con transportarlo y llevarlo. Porque estamos en un proceso de importación. Entonces, esas pepitas de oro que ofrece Kate y todo el equipo de Go son fundamental aprovecharlas. Pero nos encontramos con esa estadística que pasé al principio. De cada 10 solicitudes, una es la que prospera porque hay un poco de incomodidad. Entonces, vamos a trabajar en ese contenido y vamos a hacerlo dinámico porque también nos interesan algunas preguntas. Y acá Cata tiene un montón de información para complementar y para pasar. Así que vamos avanzando. ¿Te parece, Cata? Claro, claro que sí. A ver, hay algo que es fundamental, ¿sí? Y seguramente que lo sabías, pero lo vamos a desarrollar. Para importar hay que emprender, y para emprender hay que saber, ¿sí? ¿Saber qué? Saber los procesos, saber las metodologías, conocer los temas de aduana, pero sobre todo saber qué es lo que te ofrece tu proveedor, qué es lo que te beneficia, en qué te apoya y en cómo te hace la posibilidad que esa importación, ese negocio, tenga oportunidades y sea mucho más fácil.
Me voy a parar acá un segundo para contarte que GoDays tiene unos precios especiales y a medida que avancemos en todo el desarrollo, te vas a enterar cosas que son, en dos palabras, tremendas. Estate atento, atenta, porque vienen novedades en este live. No te olvides, GoDay. Hay que tenerlo bien presente porque seguramente te va a gustar lo que viene. Vamos a las preguntas frecuentes. Todos los emprendedores y emprendedoras hacemos estas preguntas frecuentes. ¿Qué productos puedo importar? A ver, ¿qué me gusta? ¿Ropa de hombre, ropa de mujer, de niño, juguete, electrónica, electrodomésticos, cosas para el hogar? ¿Dónde consigo buenos proveedores? Bueno, acá ya tenés un excelente proveedor y partner y socio estratégico que es Go Liquidator. ¿Por qué? Porque que estemos haciendo esto, que estemos regalándote esta información y sobre todo compartiendo la necesidad para que emprendas, esto no sea en el mercado. ¿A qué mercados puedo vender mis productos? A todo, toda Latinoamérica, Miami, a toda Latinoamérica. ¿Y cuánto debo invertir para empezar a importar? Bueno, esa es una gran pregunta que vamos a hablar enseguida. Pero te quiero mostrar esto rápidamente. Si estás analizando importar de China y nosotros somos Forwarded, aprovecho para presentarme. Soy Dani Cáceres, fundador de AS Group, con Warehouse y compañías en Estados Unidos en 17 años, oficinas propias en Chile, en Perú, en Argentina, y manejamos desde de Europa y Asia, desde hacia toda Latinoamérica. O sea, estamos en la carga todo el día. Te podemos cotizar desde un mouse hasta un avión. Es decir, que lo que estamos haciendo con Go en este momento es apoyándote con una empresa, con referencias, y que todos los días está haciendo este transporte. Entonces, te muestro este mapa. ¿Por qué? Porque mira todos los puntos desde donde se compran en China. Tienes que gastar en logística, en transporte, coordinación. Acá, en Estados Unidos, lo puedes hacer solamente con Go Liquidator desde Miami. O sea, en vez de estar comprando a distintos lugares, acá lo haces y que tiene todo. Ya es un paso importante. Te evitas costo de logística interna, inland freight, pickup, coordinación, hablar con muchos proveedores. Acá hablas con un solo partner que tiene todo lo que realmente necesitas. Ya estás en un beneficio. Además, el tema de transit time, del tiempo de tránsito del transporte. O sea, marítimo, hay lugares de destino que tardamos 10 días, 15 días, 18 días, 20, 25, máximo 30 para el sur. Desde China, promedio 50, 75 días. En aéreo, llegamos en horas. Desde China, 3, 4, hasta 7 días. Entonces, te lo quería mostrar porque es fundamental que tu partner, tu aliado estratégico en esto, tiene una operación muy grande en Miami. Y, ¿sabes qué? Yo quería compartirte esta información porque personalmente, como ADS Group, he visitado las instalaciones de Go Liquidator y son tremendamente gigantes, un equipo increíble, humano y de profesionales, pero sobre todo se puede palpar el producto, se puede verlo. Invito a todos los clientes que quieran ir y lo visiten. Yo, Cata, me sumé a esto y los invité directamente. No hay problema, ¿no es cierto? No, no. Para eso estamos. Bueno, entonces, continuando con esto, decimos, bueno, ¿qué capital necesito para emprender importando? $1,000, $2,000, $5,000. Cata, aprovecho para preguntarte esto. ¿Qué capital se puede necesitar para emprender importando con algo, una propuesta muy interesante de Go Liquidator? Realmente lo que el emprendedor necesita es ese optimismo para dar el primer paso, o sea, son las ganas. Eso es realmente, o sea, las ganas de querer ser independiente, de tener su propio negocio y qué más que con las ofertas que Go Liquidator les va a ofrecer el día de hoy, que es precisamente esos días especiales en los que estamos, que se llaman Go Days, que nosotros tenemos ofertas para todas las necesidades. No solamente vendemos por volumen, por contenedor, tenemos lotes también pequeños que son ideales para usted que está comenzando a emprender. Entonces, realmente no es el capital, realmente son las ganas, la disposición y que usted quiera hacerlo. Porque si se quiere, se puede. Todo se puede lograr de esa forma en la vida. Eso sí, yo soy partidaria de ese lema. Entonces, lo que
Queremos con ustedes extraerlos, invitarlos, vengan y nos conocen acá en Miami. Si usted no puede venir, puede enviar un familiar. Acá hacemos una videollamada, podemos hacer igual tour aquí en nuestra bodega, en nuestros showrooms. Siéntase libre, contáctenos para resolverle todas sus dudas, que de verdad sí se puede. Lo que necesitamos es que usted quiera, no más. Entonces vamos mejor, a irles. Mejor explicado imposible. También comparto que el equipo Go tiene cafecito, tiene cosas ricas, lo he comprobado también, así que garantía de que si van con ganas de tomar algo con hambre, también van a salir complementados. Yo creo que hay algo más importante que tenemos y es, primero que todo, la calidad de nuestros productos, que por eso qué rico que ustedes se den la oportunidad y nos den la oportunidad a nosotros de que conozca precisamente los productos de Go Liquidator. Y segundo, más que el café, es nuestro capital humano. Es todas las personas que lo van a atender aquí desde que usted llega hasta el final cuando usted le llega su mercancía. Ese es nuestro principal empoderamiento para ustedes, ese acompañamiento, ese capital humano que vamos a estar prestos a servirle siempre, desde el principio hasta el final. Eso solo lo va a encontrar acá en Go Liquidator. Y empezamos entonces, empezamos claro que sí. con esta presentación de Cata excelente. Es la respuesta que el capital está relacionado a lo que puedas emprender importando y puedas invertir. Lo que va a ser el equipo Go y nuestros equipos de AES en la parte de transporte, logística mundial, de coordinación, de planificación, es acompañarte en ese proceso para que la importación sea muy buena de acuerdo a tu capital. Entonces, capital que necesito para emprender importando, el que tengas, porque van a haber oportunidades, ya lo vamos a ver enseguida. Pero hay que salir de este punto, de la parálisis por análisis. De eso que decía al principio, hay que dar el paso como preguntando, sabiendo. No solamente es compro el producto y el transporte me cuesta cuánto. Hay algo que voy a empezar a sacar algunos mitos. Por ejemplo, invierto $2,000, entonces hay una creencia de que el costo del transporte me tiene que costar un 20% del valor de la compra. Te quiero contar que en Latinoamérica, si es aéreo, los valores por kilogramo volumen rondan en los $2 hasta los $3.50. Entonces, 200 kilos, ya en $2 tienes $400, más los gastos en destino, más los impuestos y aranceles. Es decir, lo que compras, que está a muy buen precio o algo increíble, no está relacionado al transporte. Por lo cual, ese es el primer paso que algunos emprendedores dicen, pero ¿cómo? Por ahí me cuesta lo mismo que la inversión. Son dos cosas diferentes. Acá está la posibilidad de encontrar algo muy bueno con Go Liquidator y que te asesoremos en el proceso para que no te detengas. Esa parálisis por análisis se hace cotizando y consultando. No solamente esperando la cotización, sino consultando qué es lo que es cada producto y por qué puedo hacer la importación y no perderme esta oportunidad de compra. Y esto tiene la explicación que vamos a la parte más de la neurociencia, pero es un toque que voy a hacer. Tenemos dentro del cerebro, está dividido según la teoría que ya están previstas, estamos divididos en la parte emocional y la parte racional. Y los emprendedores tenemos la parte del emprendedor con conocimiento y la con emoción. La emoción es el que compra inmediatamente y después ve cómo se puede traer. Entonces se empieza a sentir complicado porque no tenía previsto los costos, porque no lo había analizado, porque creía que era menos. El creía es el complicado. Por eso asesoramos constantemente antes que salga la carga y puedas tener todas las explicaciones. Y el emprendedor con conocimiento, que es quien al pedir la cotización pregunta y consulta cada ítem, pero no desaprovecha esa posibilidad de la compra de ese lote, de esa oferta, esa oportunidad. Entonces, por ahí ese producto en el mercado, no sé, una ropa puede costar normalmente $15, estás comprando a $2 o a $3. Claro, el transporte puede llegar a costarte
un porcentaje más, pero nunca va a estar proporcionado a lo que cuesta el mercado. Pero le cuesta tanto a la competencia como el que vas a traer. Entonces, esa parte de del cerebro donde tenemos conocimiento es la que nos hace salir de la parálisis por análisis. Rápidamente te cuento que los emprendedores tenemos 5 síndromes. El síndrome del impostor, el que queremos que todo salga muy bien, excelente, pero entendemos que siempre nos falta algo. No nos sentimos seguros, no nos sentimos que nos falta un poco más de información, que en algún momento vamos a hacerlo, pero en la próxima temporada, en la próxima compra, en la próxima oferta, y siempre nos, en cierta forma, perdemos la posibilidad porque no estamos tranquilos. El síndrome del explorador, que es quien va abriendo distintos negocios, aprovechando oportunidades, pero no va terminando el proceso en cada uno. Entonces dice, no, es que compré un lote de zapatillas y un lote de casa, de cosas para el hogar y un lote de fragancia y al final no me funciona. Es que por ahí tiene que estar todo relacionado. Entonces hay que esperar que algo genere, crezca y después avanzar en el próximo. Y eso potencia la importación. El cliente pasivo, el síndrome del cliente pasivo, es que cuando ya esta importación la traemos, la otra la traemos, resulta que han subido los costos, no te has enterado, no te han pasado la información, no te han actualizado y de repente lo que te costaba un 20% te pasó a costar un 50% adicional y se asusta. Entonces, dejás de aprovechar la oferta. La idea exitosa es quiero importar todo. Tengo todo para importar, pero en realidad voy a esperar que algo más aparezca y no se lo cuento a nadie y cuando quiero acordar me perdí todas las propuestas, las promociones del mercado. O sea, tengo la idea exitosa que me va a ir muy bien, pero resulta que nunca arranco. Y la emprendedora de escritorio, que es la que está más de moda en esta época. ¿Cuál es? La que tenemos el control, los costos, el análisis, la plata, la forma de pago. Hemos preguntado un montón de veces por esos lotes, pero nunca arranca. ¿Por qué? Porque queremos tener el 0% de riesgo. Esto es fundamental para que lo planteemos y lo hablemos y tomes la decisión de salir de esa parálisis. Esto sí nos lo tenemos todos los emprendedores, pero el punto está en que si lo asesoramos con el equipo Go y ADS, te podemos colaborar para que no desaproveches esta oportunidad. Cata, ¿hay algo que el equipo quiera, alguna consulta? Sé que vienen cosas muy importantes. ¿Seguimos avanzando? ¿Querés contarnos algo? ¿Cómo viene el Go Day? Sí, yo quiero como contarles algo, sobre todo para las personas que de pronto no nos conocen, y es qué hace Go Liquidator o qué tipo de ofertas van a encontrar con nosotros, qué tipo de productos. Go Liquidator es un liquidador, o sea, vendemos liquidaciones. Las liquidaciones son excedentes de tiendas o de marcas de acá de Estados Unidos de temporadas pasadas. Entonces, lo que va a permitir que usted adquiera sus productos a precios muy bajos, inclusive por debajo de costos de adquisición o de producción de un artículo, pero no son colecciones obsoletas, simplemente como Estados Unidos es un mercado que gira en torno a las temporadas primavera, verano, otoño, invierno, entonces cuando ya va saliendo una temporada, obviamente ya están introduciendo la nueva colección, entonces esa temporada anterior va quedando obsoleta dentro del mercado norteamericano, va quedando bodegado, o sea, va quedando en el warehouse, en la tienda, en otras partes de los racks. Entonces, las marcas y las tiendas que tienen ese tipo de productos van perdiendo dinero bodegando algo o teniendo algo dentro de la tienda que ya pasó de temporada. Entonces, ahí es donde entra Go Liquidator a adquirir todo este tipo de mercancías, que es una excelente oportunidad para usted emprender su negocio, precisamente a costos súper bajos, pero que le van a permitir a usted comenzar el desarrollo de su negocio en su país. Sí, eso es lo que hace atractivo este tipo de comercialización de liquidaciones, para explicarles como un poquito de eso. Es una gran oportunidad que ojalá no dejen perder y, como dice el señor Dani, no pueden tener parálisis por análisis. Yo quiero complementar algo precisamente acerca de la parálisis por análisis.
Y también teniendo en cuenta lo que Catalina acaba de decir, las ofertas de Go Liquidator se venden por debajo de los precios estándar al por mayor. O sea, si una persona acude a una empresa mayorista, va a encontrar precios más elevados de los que se consiguen en las ofertas de Go Liquidator, precisamente porque Go Liquidator maneja liquidaciones. Entonces, digamos que Dani al principio mencionaba que muchas veces el transporte tiene un costo muy similar al de un lote que una persona está adquiriendo. Y que digamos que eso también es algo que frena la toma de decisiones, esa parálisis por análisis. El tema es que no significa que de pronto un lote de mercancía se vaya a aumentar enormemente el precio gracias al costo del transporte, sino que precisamente como la mercancía de Go Liquidator es tan económica, por eso los costos de transporte pueden ser muy similares a los costos de la mercancía. Excelente comentario, Julie y Cata, y quiero corroborar algo que nos pasó con importaciones de cliente Go Liquidator en varios puntos. Por ejemplo, hay un lote de poleras a 95 centavos de dólar, 0,95. Las poleras en el mercado en Latinoamérica estaban en 10, $12. Con el transporte, un cliente terminó pagando $1,75 por polera. O sea, entre el $1,75 y los 10, $15, había un margen tremendo. Entonces, esa aseveración que hiciste es excelente y quiero compartirle algo más. Generalmente, estamos contra las temporadas. Por lo tanto, en ciertos países que cuando están en Estados Unidos, Miami, hay invierno, de este lado hay verano, por lo tanto están liquidando y esas liquidaciones están cruzadas y se van comprando. Así que los casos han sido muy similares en muchos clientes y con costos que realmente son increíbles. Por eso no hay que asustarse, hay que preguntar, hay que salir de esa parálisis por análisis y no desaprovechar comprar ese lote, esa oferta, porque encima no se repiten. Muchas veces nos ha pasado que supongo que hay clientes que les están llamando Kate y Julie, quiero comprar ese lote que apareció la semana pasada y a veces no vuelve más, ¿verdad? Correcto, a veces realmente tenemos ofertas y es la clave para que lo tengan pendiente ustedes que van a comenzar a sumergirse en todo este desarrollo de negocio y es recordar que son productos de oportunidad. Entre más escaso es el producto, obviamente más alta va a ser su rentabilidad, porque obviamente usted va a tener algo exclusivo que no se consigue fácilmente. Si bien igual también tenemos ofertas que van a permitir una continuidad del negocio para el emprendedor, pero es muy importante que si ustedes están viendo una oferta que realmente tiene unos precios increíbles que nunca antes lo han visto o es el producto que usted tanto estaba esperando, no lo puede pensar porque se agota rápidamente. O sea, esto es de el que piensa pierde, mejor dicho, Sí, como le digo sí. ya a los clientes. O sea, si a usted le gustó y se acomoda obviamente dentro de su presupuesto o es el producto que usted estaba buscando, que su mercado le está pidiendo, no lo piense más. O sea, adquiéralo, cómprelo, que se va a llevar una gran oferta, porque es Sí. producto de oportunidad. Totalmente, y eso es importante recalcarlo. Pero quiero decir algo a toda la tribu emprendedora de Go, porque la verdad que no quiero esperar tanto, si te parece, Kate y Julie. Cuando vayan apareciendo en pocos minutos, en muy pocos minutos, unas propuestas de oferta de lote, no te olvides de esto. Go Days. Habrá algo especial en esos lotes y habrá una sorpresa especial. Así que yo no quería, no me aguantaba tanto para ir contándolo porque eso, todos estamos tratando de conseguir algo diferente, algo especial. No voy a dar tanta información, pero no te podés perder esto que viene en pocos minutos. Así que seguimos, yo sigo avanzando porque se viene lo interesante, se viene lo que todos están viendo, qué es lo que puedo aprovechar de este Go Day.
para que nos focalicemos el número 3 fundamental en tu negocio. Acá vamos a estar los 3 pasos para tu primer negocio, que primero es el perfil de mercado, ¿sí? O sea, ¿a quién le vamos a vender? ¿A todo el mundo? ¿A jóvenes, a niños, a adulto mayor, a millennial, a gente que se dedica a negocios? ¿Vamos a hacer un mix? Es importante, como emprendedora, emprendedor, definas la clase de mercado porque te hace planificar la publicidad. La clase de audiencia, ¿sí? Si tengo una audiencia que le decimos audiencia fría, vamos a lanzar una campaña al mercado y ver cómo nos va, quién nos responde o quién nos solicita algo. Después la templada, esa audiencia que en realidad nos dijo me interesa, quiero ver, a ver si vamos a trabajar esa audiencia templada o audiencia que le decimos más caliente, que son por ahí las referencias que tenemos, nuestros correos, nuestros grupos de WhatsApp. Eso es importante saber. Cuando tienes tu negocio, ¿a dónde empieza? Generalmente, la activación de un negocio empieza por tu audiencia que más te conoce, tu gente conocida, tus amigos, tus familiares, esos que te van a aceptar la consulta, el comentario y te van a dar su evaluación. Y acción masiva, ¿qué significa? ¿Dónde voy a establecer mis pautas publicitarias para llegar al avatar o al cliente potencial? ¿En Instagram, en Facebook, correo? En LinkedIn, ¿dónde lo voy a hacer? Eso es acción masiva. Vamos al segundo 3. No te olvides, en tu primer negocio el 3 es importante en este proceso. Todo el transporte, ya sea por courier, sí que es vía aérea, ya sea por carga general en carguero o pasajero, ya sea por transporte marítimo, hay algunas pases, a México también se puede enviar terrestre, voy a sumar terrestre, tiene estas 3 características. Los gastos de origen, que es la operación dentro del lugar, en este caso Miami, el transporte internacional, ya sea en cualquiera de sus alternativas, y los gastos en destino. El gasto en destino es la desconsolidación en cualquiera de los procesos, aéreo, marítimo, terrestre, pero aparte está la parte aduanera y los impuestos y aranceles. Voy a desmitificar algo porque me han dicho, no, porque a mí nunca me cobraron estos gastos. Todas las aduanas cobran impuestos y aranceles. El IVA, el Tax ID en Estados Unidos, el IGB en Perú y el nombre que les pongan y el arancel. Nada más que lo planifican de una forma que a veces se ve y a veces no. Pero el courier te llega a la cajita y te dicen, sí, acá tiene una caja, nombre para usted, tiene que pagar tanto. Y el monto a pagar incluye los impuestos y aranceles. Lo que hacemos en ADS Group como asesoría de Miami es ayudarte a detallarlo y que lo comprendas para que sepas cuánto estás pagando por cada ítem. Entonces, este es el segundo punto de los 3 pasos importantes. Y este tercer punto son los 4 pasos para cotizar. Esto es fundamental que lo tengas clarísimo, ¿sí? Para ganar tiempo y como decía Cata recién y Julie, no dejar de aprovechar que ese lote, esa oferta, esa propuesta, se la lleven de la competencia o de otro lado y yo pueda tener claro el control de los gastos y los costos y aprovecharlo. Porque aparte te cuento, lo puedes estar comprando y en ADS Miami, que es mi compañía, que manejamos carga toda Latinoamérica, puedes tener 30 días gratis de almacenaje todas las compras que tengas. La compra y lo mandas a la bodega y lo guardamos. La compra y lo mandas a la bodega y lo guardamos. Es decir, no tienes necesidad ni de estar embarcando inmediatamente si no puedes juntar toda la carga. Pero aparte, lo fundamental, no puedes perder la oportunidad de comprar ese lote al mejor precio. 30 días gratis en nuestra bodega en Miami, ¿sí? Entonces, para entrar a este tercer punto, hay 4 pasos para cotizar. El código postal de origen, que ya sabemos dónde es, de Go o de ADS. El peso de la carga, que todo el equipo de Go lo tiene clarísimo y siempre que cotiza va el peso, las medidas, largo por alto por ancho, y el valor de la compra. ¿Por qué? Y al valor de la compra le sumo el commodity, el producto, si es ropa, si es juguete, si es electrodoméstico, si son equipos de gimnasio, si son menaje de hogar. Porque el valor de la compra nos permite que te ayudemos a que sepas cuánto vas a pagar de impuestos y aranceles en destino.
Esos cuatro pasos son fundamentales para cotizar. Pero bueno, Cata, Yuli, volvimos a GoDays. Entonces yo creo que ya es hora de empezar a ver esas pepitas de oro que realmente hacen a que tenga la oportunidad de comprar. Claro que sí. Hay algo bien importante para que el emprendedor lo tenga pendiente, y es que muchos se preguntarán, pero ¿y entonces qué voy a vender? Acá llegan también los clientes preguntando eso. Bueno, ¿cuál es el producto que ustedes más venden? ¿A qué países venden ese tipo de productos? Toda esa información es relativa, porque ustedes como emprendedores son los que deben conocer bien su mercado, su target de mercado. O sea, ¿a quién voy a vender los productos? ¿Cierto? Ustedes son los que tienen que hacer su estudio de mercado para ver qué producto, qué necesidad es la que está pidiendo ese target en específico. Es relativo, nosotros tenemos clientes que venden ropa, hay otros que venden son electrodomésticos, hay otros que venden son solo bicicletas. Entonces, los productos no son excluyentes, ¿cierto? Sino que es realmente al target de mercado al cual usted quiera ir dirigido el enfoque de producto de acuerdo a la necesidad de sus clientes finales. Esto es muy importante. Es un paso principal que ustedes como emprendedores tienen que ver, ¿cierto? Algunos mercados o algunos emprendimientos surgen a raíz de una necesidad de producto o a raíz de una oportunidad mejor de producto. Supongamos, ustedes vieron algo que a ustedes les llamó mucho la atención. Entonces, muchos emprendimientos surgen de ahí, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes también no solo han hecho el estudio de mercado, sino que les surgió una oportunidad, supongamos ustedes en Go Liquidator ven alguna oferta que a ustedes les llamó mucho la atención, ahí puede surgir otro emprendimiento porque es cómo adaptar también ese producto al target que usted ya tenga también. O sea, su mercado, cómo adaptar ese producto. Mira, me encantó ese producto que tienes tú, me encantaron esos cosméticos, nunca había visto unos cosméticos con esa calidad. Las marcas que tienen son completas, me encantaría vender ese producto. Y si ya conoces tu target de mercado, es cómo introducir ese producto para que aproveches la oportunidad dentro de esa necesidad. Entonces, son dos cosas, tu mercado y un producto de oportunidad. Entonces, si tú ya tienes un mercado que la necesidad son set de ollas, elementos de cocina, cucharones, vajillas, tú ya sabes entonces irte en la búsqueda de ese producto, ¿cierto? Pero también surge otra tercera gran oportunidad y son los productos que vas teniendo como adición a tu emprendimiento principal, porque no solamente es tú segmentar al producto que está necesitando tu mercado, sino que van apareciendo otros productos con el cual más adelante, cuando vas creciendo, puedes ampliar tu portafolio, vas ampliando tu abanico de productos. Entonces, son cositas, tipsitos que tienen ustedes para tener en cuenta a medida que ustedes van avanzando en todo el tema del emprendimiento. Claro. Sí. Hay ropa, hay Cata, ¿qué? Hay ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niño. ¿Qué podemos darle a tu tribu que sean esas pepitas de oro que tiene GoDays? Sí, nosotros realmente, precisamente para abarcar todo tipo de mercado, para los clientes tenemos una gran variedad de productos. De hecho, estos productos que estamos compartiendo en pantalla son nuestras ofertas GoDays, que están obviamente por límite de tiempo para que ustedes lo aprovechen. Y mira qué podemos tener. Mira, tenemos pequeños electrodomésticos como estos, que son unas freidoras de aire marca Gurmia, que es una excelente marca acá dentro de los Estados Unidos, muy apetecida. Tenemos el precio de la unidad a tan solo $36.65 y puedes hacer una compra inclusive desde 52 unidades. Eso sería un pallet. Por bien. Ejemplo, esto es todo nuevo. Esto es un producto de oportunidad, ¿sí? Tenemos también ropa. Ropa de hombre, de niño, de mujer. ¿Qué correcto. Hay ahí?
Ahí tenemos una gran oferta que son unos hoodies, que son las chompas o polerones, se dicen en diferentes, de diferentes formas en diferentes países, pero esto también es un producto muy apetecido. Vienen de diferentes colores, diferentes estilos, unos vienen con prints, otros sin print, unos vienen sin capucha, otros vienen con capucha. Es una gran oportunidad, solo 3,97, es producto nuevo. Nosotros no vendemos ropa usada, también para que lo tengan presente, y tenemos acá una compra mínima de 300 unidades. ¿Tres con Es la compra cuánto, 3 Cata? con 3,97. Y Esto 300 unidades. O y sea, ya ten. $1.191 es un regalo. No se puede Sí. desaprovechar eso. Producto de oportunidad, ya se están agotando, quedan muy pocas existencias para que lo aprovechen. También existen unas clases de mercados especiales que es para personas plus size, o sea, personas que usan tallas grandes. Entonces, estos son tallas 2X, 3X. Viene un surtido de ropa de dama de marca. O sea, vienen grandes marcas allí a tan solo 4,99. Vienen Epa. blusas, pantalones, jeans, vestidos de dama de marca. No lo olviden, De a solo marca. 4,99. Ideal para los regalos ahora de Navidad. Estamos en Claro momento que sí. justo. Y se preguntarán, ¿tenemos mercado para eso? Claro que sí. Hay clientes en especial que solo buscan tallas grandes, que tienen boutiques de tallas grandes en sus países. Excelente, Producto también de excelente. oportunidad. Sí, Tenemos claro. también unas máquinas para hacer ejercicios, a máquinas de gimnasio, máquinas de gym. Están en una muy buena promoción. Es un lote completo, se vende completo 18 máquinas a tan solo $8,900. Wow. Vienen caminadoras, elípticas, bicicletas para spinning. Eso también para las personas que comercializan equipos para gimnasio o Claro. quienes quieran poner un gimnasio. Surge también un emprendimiento a raíz de un producto de oportunidad, recuerden. Ahí están Excelente. los tipsitos. Ahí vamos uniendo la teoría Vamos, vamos. con la práctica. Sí, y yo sé, hay más, creo, Sí. o guardamos algo para enseguida, Claro, ahorita podemos volver a Vamos, dar un vamos. recorrido. Siga, Vamos a siga vender, vamos a nomás vender. usted, señor Dani. No se olviden que hay algo especial de Go Days al final de este live. Es, lo tienen que reclamar, no voy a decir más nada. Quédense hasta el final. Claro que sí. Juli, ¿qué tal? Tú que trabajas siempre backstage de todo, ella es nuestra directora de marketing de Go Liquidator, de todo, redes sociales, todo tipo de publicidad. Y Juli está más que empapada de todas esas promociones. ¿Qué opinas de las promociones de Go Days, Juli? ¿Qué tal los precios? Tú que siempre estás como enteradita de todo, ¿qué tal te parece? ¿Hasta a ti te dan ganas de emprender también a raíz de esto y tener otra oportunidad de negocio, verdad? Claro que sí, además que los latinoamericanos solemos dejar mucho las cosas para última hora y para las personas que de pronto están cerca de Estados Unidos o dentro del área de Estados Unidos, todavía están a tiempo de adquirir mercancía para sus tiendas. Hay mucha mercancía que está para entrega inmediata, ya están los lotes listos. Se los pueden llevar el mismo día, pueden ir verlos y llevárselos. Y esta mercancía de GoDays también es excelente para emprender. O sea, son lotes que no son de amplio volumen, o sea, son pocas unidades. Y tienen, pues aparte del amplio margen de rentabilidad que tienen, también tienen unas alternativas de venta buenísimas. O sea, es mercancía muy atractiva. Excelente, excelente. Yo estaba mirando ahí en el panel que hay gente dominicana, de Ecuador, de mismo Estados Unidos, y te cuento que para Ecuador, para Perú, para Argentina, para Chile, el tema del courier, a veces no hace falta enviar todo junto, ¿sí? Porque hay franquicias en el tema aduanero, entonces, llegando todo esto a nuestro warehouse en Miami, en ADS Group, podemos planificar con el importador. Si se hace un envío, dos envíos, tres envíos, si conviene para que entre dentro de los mínimos. Entonces, todo ese proceso hay que hacerlo y no perder esa oportunidad. Dani, Excelente.
Dani, por acá hay una persona que pregunta que si tiene que buscar el courier por su cuenta o nosotros realizamos los envíos. No, perfectamente. Nosotros le hacemos los envíos directamente a donde nos diga. Nosotros desde Miami vamos y retiramos o nos envía Go la compra a nuestro warehouse en Miami, que estamos muy cerquita, ahí a, creo que a 7 minutos, 8 minutos de la oficina. Y nosotros enviamos cuáles son las alternativas de courier y se lo enviamos directamente a su casa. Eso que tiene el courier, ¿sí? Que tienes para recibir la caja en tu casa directamente. En la carga general igual, todo el proceso se puede hacer para que eso llegue, pero el courier no necesitas buscar nada. Nosotros preparamos la propuesta, la cotización y de ahí lo despachamos y llega al domicilio final. Señor Dani, yo quería también intervenir en algo un poquito y si Sí. Juli puede también ayudarnos, aquellas personas que todavía no están registrados con Go Liquidator y quieren conocer nuestras ofertas, quiere conocer nuestros precios, está interesado en emprender adquiriendo algún tipo de lote con nosotros, vamos a compartir un enlace para que puedan dejarnos sus datos. Si Excelente. aún obviamente no es cliente de Go Liquidator. Y adicional a eso, también tendremos una sorpresa al final. Totalmente. Bueno, vamos a dejar en los comentarios un link. Este es el link de registro al webinar. El beneficio que se va a mencionar al final solamente es válido si las personas se quedan hasta el final de este webinar y están inscritas en este formulario. Ah, perfecto. Entonces el formulario aparece ahora en el panel, Julie. ¿Cómo hace la gente para registrarse? Va, hay tiempo, o sea, estamos hablando. Es importante que se registren porque van a recibir cantidades de ofertas diarias de Go Liquidator. Y eso hace que por ahí llegó esa oferta, dicen, me gusta este producto, lo compro. Y como decía, lo podemos almacenar en nuestro warehouse en Miami durante 30 días si están haciendo más compras. Entonces, vamos a dejar la información disponible, Julie, para que cada uno se vaya registrando y no se pierda estas oportunidades, ¿verdad? Claro que sí. El comentario, o sea, el link de ingreso al webinar va a quedar fijado dentro de los comentarios para que puedan acceder y se inscriban las personas que de pronto llegaron directamente desde YouTube o Facebook sin haber hecho un registro previo. O LinkedIn. O LinkedIn. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta de la señora Yahaira Páez, que si vendemos t-shirts estampadas para damas y caballeros, claro que sí. En este momento tenemos una oferta bien especial. Si de pronto puedo robarle un minutico, señor Daniel, a su Sí, por presentación. favor, sí, yo estoy invitado nada más y tomando los mates, así Claro. que avance. De hecho, esa pregunta de la señora Yajaira es muy buena porque ese es uno de nuestros productos principales. Vendemos miles de camisetas estampadas todos los meses. En este momento tenemos solo para caballeros. Vienen con diferentes prints. Son unas camisetas que son 100% algodón, muy importante la tela, que es una tela fresca. Vienen todas las tallas, tallas regulares, puede venir un poquito de tallas grandes, porque es normal que dentro de el país, obviamente comercializa tallas grandes. Juli, de pronto puedes compartir la pantalla, miramos un poquito de esta oferta para que la señora Yajaira y todos nuestros asistentes puedan ver un poquito las fotos de estas t-shirts Ah, para que se perfecto. antojen emprendimiento a raíz de un producto de oportunidad. Y los Esto valores son muy y se convenientes. escasea, pero igual vuelven y llegan. Entonces, si tenemos inventario, aprovechen y lléveselas. Eso, aquí las tenemos. Vienen en diferentes estilos, diseños, colores. Esto es una gran oportunidad de negocio a tan solo 98 centavos la unidad. Son increíbles Ahí, esas, son sí, increíbles. nosotros de hecho ahí en nuestra página nos gusta mostrar un poquito de cómo viene empacado el producto para que la persona pueda hacer como una dimensión de pronto de lo que está comprando, ¿verdad? Vienen esas cajitas, generalmente cada cajita viene en 72 unidades aproximadamente y esa fábrica Gildan tiene un algodón de muy buena calidad. Recuerden
que los productos que están dentro de Estados Unidos, eso también es algo muy importante con respecto a un producto ubicado en China. Aquí todos los productos que están dentro del país tienen que cumplir unos estándares de calidad, es calidad USA, así que no se preocupe si la camiseta dice que está hecha en cualquier otra parte del mundo, para que el producto esté dentro de los Estados Unidos, tiene que cumplir unos estándares, unos lineamientos de calidad específicos que le van a dar tranquilidad para adquirir el emprendimiento. Entonces Totalmente. ahí. Cata, ¿puedo hacer un comentario, Julie? Claro. Acá responderle a Samuel Muñoz, que me está haciendo una consulta sobre, creo que es en Colombia. Sí, Colombia. Sandy. Samuel, a veces los embarques vienen con manifiesto, que es lo que estás planteando, inventario, y a veces no. Pero en ADS Group, Julie y Cata lo saben, nosotros sí hacemos inventario, si no es que viene. Por lo tanto, las aduanas están solicitando, y es verdad, que cómo está compuesto el material y cuántas unidades vienen. Eso se puede hacer y sale antes de llegar al destino con todas las especificaciones de la aduana en destino. Y eso es importante recalcarlo por lo que estaba diciendo Cata en este momento, de que es calidad USA y que tiene un montón de beneficios, pero aparte que se puede hacer ese manifiesto. Así que sin problema, si en Colombia y en muchos países están pidiendo el manifiesto, se manifiesta, se dice qué productos son, cómo están compuestos y llega todo completo a la aduana. Listo, muchas gracias, señor Dani. Puede proseguir. Respecto a a la pregunta de Flor, los productos tienen etiquetas. Digamos que en la mayoría de los casos sí. Como estos productos en liquidación que han estado almacenados, en ocasiones se caen estas etiquetas. Hay ofertas que vienen en su empaque original, con sus respectivas marquillas, etiquetas originales. Hay otras en las que de pronto algún porcentaje de estas prendas han perdido las etiquetas, pero en la mayoría de los casos hay de todo tipo de ofertas. Es posible conseguir ropa que viene completamente etiquetada con todo original y hay ocasiones en las que estas etiquetas se han retirado o se les ha incluido una marca para que las personas no lleven ese producto a las tiendas como a modo de retorno. Claro. Entonces, hay múltiples posibilidades. Sería contactar a un asesor de ventas y averiguar específicamente por el lote de interés. No, Gracias, Juli. perfecto el comentario. Seguimos avanzando así, porque se viene lo más importante. Se ve todo, se ve GoDays, ¿verdad? ¿Se ve bien? En pantalla, ya, sí. Ahí está, estamos. Vamos. Voy a pasar rápidamente porque creo que la tribu emprendedora de Go está esperando, Kate y Julie, esas pepitas de oro. La matriz BCG de Boston Consulting Group está relacionada a que hay distintas clases de productos, ¿sí? Hay producto estrella, producto incógnita, producto se le llama vaca porque es el producto que uno constantemente vende en su negocio, no tiene mucha inversión publicitaria, pero sigue generando dinero. El producto mascota, perro, que es el producto que uno lo tiene en el inventario, la verdad que sigue enamorado de ese producto, pero en realidad no genera nada, ni se vende y no retorna el dinero. El producto estrella es el que aparece y tenemos, como decía Cata, alternativas de productos, se empieza a vender y no sabemos luego si en realidad va a crecer mucho, pero pasa a ser el más vendido. Y el producto incógnita es que le seguimos poniendo publicidad, no sabemos si va a ser un crecimiento más aún del que ya venía o va a ir cayendo la curva. Lo hago en forma rápida, esto da para otro tiempo de charla, pero en este caso, el producto estrella en Coca-Cola la Coca-Cola cero, ¿sí? El interrogante de la like, que no sabemos si la gente la pide o no la pide, si va a seguir o no. La Coca-Cola normal es la que sigue dando plata. Ya no hacen publicidad y sigue dando plata. Y es una bebida que ellos sacaban que en realidad ya ahora quedó discontinuada porque generalmente no se sigue vendiendo. Y esto hace referencia, ¿por qué? Porque a veces tenemos productos como emprendedores del negocio que los tenemos ahí y no los liquidamos. Y hay que aprender del formato americano.
emprendedores latinoamericanos. En Estados Unidos, y lo que la oportunidad que da Go Liquidator es que se sacan todos los productos de encima, las tiendas dan ofertas y propuestas para que vuelva el cash de esos productos y no se queden eternamente 3 o 4 meses, porque nos perdemos el costo oportunidad y el costo reposición. ¿Para qué tener un producto 5 o 6 meses si lo podemos liquidar en 60 días y volver a comprar? Hay negocios que salen muy bien, otros vamos a salir al costo, pero la oportunidad de volver a comprar hace esto. ¿Y por qué conviene comprar? Porque en GoDaddy, si tienes una cantidad de productos ahí, que los tienes todavía en el estante, que en el e-commerce no puedes vender, tienes que vender ya en tu mercado y entrar a esta oportunidad de GoDaddy. Pues, primero, tiene productos variados. Y esto es lo que te da la oportunidad de un partner, de un aliado estratégico y de alguien que te está acompañando y apoyando para que tu negocio sea exitoso. Entonces, productos variados, pocas unidades por cada ítem, que es importante, no son... hay cajas que tienen de todo, ¿sí? Excepto cuando son poleras y que viene una variedad increíble de diseño, calidad de primer nivel y marcas reconocidas. Hay ofertas únicas que no constantemente se repiten porque van variando y eso te da una oportunidad importante de que no todos compren lo mismo y tengan lo mismo. No necesitas mantener stock, no vas a necesitar tener 200 pantalones, 200 poleras. La oportunidad que te dan ofertas son de que ese mix se mueva más rápido, pero fundamental la asesoría personalizada, y esa asesoría personalizada es la que estamos hablando ahora, ¿sí? Y que hace de que ahora Kate y Julie nos sigan mostrando pepitas de oro para aprovechar las oportunidades de lotes de a $2, a $3, a 4, a 10, justo para Navidad. Y nos vamos acercando al famoso, famoso especial del live. ¿Qué opinas, Cata y Yuli? Claro que sí. Recuerden que para obtener precisamente nuestra sorpresa, deben de también de registrarse si no se han registrado. ¿Ok? Muy importante. Ahí pasamos el link. Lo pueden ubicar en los comentarios, para que no solo recibir las ofertas, sino pues obviamente poder obtener, hacerse pues como acreedor de la sorpresa que tenemos al final. Por aquí, Ramiro está preguntando que si los productos son nuevos o usados. En Go Liquidator no se venden productos usados, todos los productos, digamos que tienen diferentes categorías. Sabemos que en Estados Unidos existe una cultura de retorno muy abierta. Las políticas de retorno son súper flexibles en las tiendas, entonces nosotros comercializamos tanto mercancía nueva que estuvo de pronto en los estantes de las tiendas y por cambios de temporada salió a liquidación, se vende mercancía retornada, que no necesariamente es mercancía usada. En Estados Unidos digamos que las personas solamente con haberse arrepentido de comprar un producto van, lo devuelven y sin hacer preguntas se los reciben. Esos productos que las personas devuelven no pueden volver a quedar en las tiendas, sino que se van también en lotes de liquidación. También existen excedentes de inventario y excedentes de fábrica. Normalmente esto se da por sobreproducción o excesos de inventario en las bodegas, no tienen la capacidad de almacenaje suficiente para el inventario que tienen y esto se liquida, esto es producto nuevo también, pero no hay absolutamente nada usado. Y también por aquí hacen preguntas ya más para Dani acerca de los envíos. Envíos a Ecuador. Ecuador. Sí, a Ecuador enviamos por todo el sistema, 4x4. Enviamos por sistema carga general, tenemos equipos de aduanas en Ecuador para que llegue la carga directa, para que te asesoren en el país en destino, porque aparte, al ser forwarder mayorista de Miami, tenemos no solamente oficinas propias en Latinoamérica, sino red de agentes. Por lo tanto, esa red de agentes te van a asesorar en las consultas que tengan, porque no solamente se puede hacer, al principio puede ser un courier, pero después quieres comprar otros productos en Go, otros lotes, te conviene juntar varios y enviarlo marítimo para que el costo se diluya. Bueno, ahí donde están nuestros agentes, nuestros partners, te damos todo el apoyo por ser cliente Go y esta posibilidad además de un valor especial, ¿sí? Que me voy a sumar enseguida cuando
Cata y Yuli de la gran noticia gran. Así que no te pierdas el Go Day que viene con un detalle increíble. A mí me gustaría dar un toque más, un comentario más de la presentación y ya ir a lo importante, Yuli y Cata. Yo creo que toda tu tribu está esperando eso, ¿verdad? Claro. Avanzo 2 minutos más y ya vamos a la propuesta Go Days de precios especiales y lo que viene y ese secreto que va a generarte algo muy interesante. ¿Productos de ferretería? Hay. ¿Productos de gym, como mostramos? Hay. ¿Artículos de hogar? Hay unos lotes que son increíbles. ¿Ropa de niños, de hombre, de mujer, de tallas grandes, de todo? Para entrenamiento, para ejercicio, zapatos, zapatillas. Hay unas propuestas increíbles que yo he visto para cocinar. O sea, ¿qué es la idea? Yo te voy preguntando cuál de todas estas cosas te gusta y tienes para elegir. Es decir, ¿podrías hacer tu e-commerce con un poco de cada cosa y ser parte de lo que mueve el mundo en tu país en destino? Tener productos nuevos a valores muy bajos y variados. O sea, es un partner, un aliado estratégico, un proveedor que tenga todo y saliendo todo al mismo lugar, increíble. Ahora, rápidamente hacemos esto. ¿Qué preguntas te van a hacer tus avatars, tus clientes potenciales? ¿Los productos son buenos? Son excelentes. ¿Y los usas tú mismo? Generalmente usamos todos estos productos y los puedes usar. Y yo te recomiendo que cuando hagas una importación puedas autocomprarte algo para que lo pruebes, porque realmente sí son muy buenos. ¿Y qué va a pensar la persona que va a comprar? Porque nosotros somos también compradores a la vez de productos. No solamente se importa, sino se compra. Si estuviese vendiendo, ¿compraría este producto o servicio? Yo pongo el tema de ADS. Claro que sí, porque es nuevo, porque tengo una asesoría, porque tengo una certificación, porque me lo hicieron ver. ¿Y compraría ese producto o servicio a ese precio? Los precios ya de compra son increíbles. Y tomando en cuenta lo que dijo en su momento Julia al principio, la relación del precio del producto con el transporte son diferentes, por lo tanto, no se tiene que analizar, se tiene, al cotizarse, nosotros te explicamos el detalle, porque lo que estás comprando son ofertas increíbles. Entonces, ¿cómo me gasto 2.000 en producto y me gasto 1.000 en flete, 1.200? No es que el flete sea caro, está en todos lados igual, en forma general, ha subido por temas mundiales, sino la oportunidad de compra de los productos que igualmente te hacen estar en un precio muy bajo, y puse el ejemplo de las coleras o las remeras. ¿Debemos tener experiencia? No hace falta tener experiencia, pero te podemos apoyar y aportar conocimiento y herramientas para que salgas de esa parálisis por análisis. Lo que queremos hacer, como dice Cata, es acompañarte en el proceso de tu primer negocio que emprendas, y si no tienes experiencia, todos nuestros equipos te van a asesorar costo cero. ¿Sí? Esta es la oportunidad de emprender y esta es la oportunidad de dar el primer paso y no quedarte con esa cotización que hago, no me sirve. No, sí te sirve siempre, porque los productos son excelentes a muy buen costo. ¿Hay que tener experiencia para vender? Como dijimos, los perfiles de mercado, las clases de audiencia, acción masiva, el capital, hablamos que se puede tener el capital que necesites. ¿Hay escalones de emprendimiento? Sí. Y para emprender, vas a tener seguramente este proceso, la publicidad para llegar a los clientes, a los avatars, el marketing para cuando ya te contactó, ofrecerle qué productos quiere de los contactados. La venta es cuando ya de esos productos le encantó y cómo se entrega. Después le entrega el producto, si lo mandas por e-commerce o a una tienda física, seguramente en alguna presentación, que llegue en buenas condiciones. Bueno, el emprendedor tiene que tener su estructura de finanzas, es decir, ¿cómo hago para mantener mi negocio y la organización? ¿Quién es el equipo que sustenta esto? Pero estos son, es parte del conocimiento de emprender. Por eso yo te los menciono, porque es importante que cada uno tenga valor en tu presentación. Y la experiencia para importar, seguro vas a tener el capital, que ya lo tienes definido, la capacitación, que es la que nosotros damos, inclusive estamos dando curso en Latinoamérica de Emprende Importando, y la planificación. Hablas con Cata, con Julia, dices, quiero comprar esto.
lo mando a la bodega de ese, tenemos 30 días gratis. También quiero ver otra oportunidad de otro lote. Y eso hace que, si tengo esa oportunidad de otros lotes, puedo juntar más lote a mejor precio y me voy en barco, porque diluyo el costo. Y cuando lo diluyo, el valor por producto se cae. Entonces, eso es fundamental. Yo, en este momento, Cata y Yuli, estoy en condiciones de decir que ahora queremos ver esas pepitas de oro y creo que, no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir, pero hay un código especial que se llama GoDays. GoDays, y ese código tiene, para quienes compran los lotes GoDays, tiene un premio, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a anunciar cuál sería el premio dando esa palabra clave que acaba de compartir el señor Dani. Ahorita vamos a resolver una pregunta de Lester por aquí que está preguntando algo sobre las etiquetas. Esa palabra clave que dijo el señor Dani, con esa palabra van a obtener $100 de descuento en su compra. Entonces, aprovéchelo, tenga anotadita la clave, contacte a su asesor y haga válido su descuento en la compra. ¿Para qué? Sí. Emprenda con Go Liquidator y envíe con ABS Group. Así que ahí tenemos esta gran oportunidad. Fuera de todos los productos que tenemos, obviamente ya se está usted ahorrando $100, se los echó al bolsillo, como decimos nosotros los colombianos. ¿Puedo sumar algo más? Claro, señor Dani, bueno, por supuesto. Y usted también tiene yo tengo noticia. Algo que acá el equipo de marketing me dice, era un poco menos, no. Bueno, vamos a apoyar a todos los emprendedores de la tribu Go. ADS Group les va a dar un bono en cada compra que haga con Go Liquidator para su transporte, un bono de descuento de $200. Es decir, que la cotización que enviemos, se la enviamos oficial, la enviamos con copia Go, va a tener además un bono de $200 menos. Es decir, queremos apoyar a que emprendas y que no desaproveche esta oportunidad de lote. O sea, que si compras un lote, y Cata, te dejo seguir porque yo ya me entusiasmé. Tiene $100 de Go y $200 de ADS cuando envíe la carga. Perfecto. O sea que ya usted se ahorró y se echó a su bolsillo $300. O sea, eso solo pasa en estos webinars. Es una gran oportunidad. Yo, claro. Con Go Liquidator y ADS Group. Yo quiero aclarar que el descuento de $100 es por cualquier categoría del sitio web, no necesariamente. Correcto. Las ofertas de GoDays. Digamos que las ofertas de GoDays ya tienen unos descuentos especiales y si desean comprar en una oferta de GoDays se van a ahorrar otros $100, pero aplica para cualquier categoría del sitio web, www.goliquidator.com. Ya lo vamos a poner en los comentarios. Recuerden inscribirse, por favor, con nosotros en el link que hemos dejado en los comentarios. No sé si lo puedan volver a pasar por acá. Aquellas personas que de pronto no hayan tenido la oportunidad de verlo. Vamos a responder la pregunta de Lester y él está preguntando si todo viene como con las etiquetas de origen. En su mayoría, muchos productos sí vienen con el precio que tenía el público, ¿cierto? Dentro de la tienda. Entonces, eso también te da como una gran ventaja, una gran oportunidad, obviamente, de tú poder ubicar tu precio entre el valor que tiene la etiqueta y en tu costo de producto. Obviamente, ya tú estimas con tu target de mercado qué tipo de precio vas a darle a tu producto, ¿cierto? Según el margen de contribución que quieras, o sea, la ganancia que quieras obtener con él. Pero sí, la mayoría traen sus etiquetas originales de precio al público en la tienda. Excelente. Vayamos a las preguntas que tengan y ya hablemos de lotes. Si quieres mostrar más lotes, ya ahí estaba viendo una pregunta de Colombia. Sí, tenemos equipo de aduana en Colombia que asesora, que llega a Buenaventura, ya puede ser aéreo, según lo que sea. Entonces, pregúntenos sin problemas, pero
a salir la parálisis por análisis, porque ya acá en cada lote, como decía Julie y Cata, hay $300 de beneficio por hacer la operación. Entonces es un tema, es más que importante. Si yo quisiera de pronto compartir otra oferta acá, de pronto antes de cerrar e irnos, que es una oferta que ha estado bien escasa después de la pandemia, ya hace obviamente 2 años, y es muy, muy pocas veces las que tenemos. Entonces, un producto de oportunidad que seguro usted de pronto estaba buscando, y son los lotes de zapatos deportivos. Que por ahí el señor Dani mostró en su presentación, son zapatos deportivos que vienen con algo de zapato casual. A ver si podemos de pronto mostrar un poquito de fotos. Sí, esos los he visto, son increíbles, y te digo que dan ganas de quedarse con varios pares antes de venderlo. Porque... sí. De hecho, tuvimos en inventario más de 8,000 pares y ya quedan muy pocos, entonces aproveche, que realmente está a un precio excelente. Le respondo a Ana, y quería saber si después me dan la oportunidad de mostrar algo al mercado que va a salir el 15 de diciembre, pero le quería decir a Ana, sí, el descuento aplica, Ana, para México, de Miami para abajo, a todos los países, así que aplica inclusive... Si hay que mandarlo dentro de Estados Unidos, también aplica en forma interna, porque tenemos operación también para Estados Unidos. Bueno, por aquí ya tenemos la oferta, y con estas imágenes respondemos la pregunta de Lester. Lester, ¿vienen sin cajas? ¿Eso hace que el transporte vaya a ser obviamente más económico para tu mercado, para ti como emprendedor? Pero son productos que son nuevos. Vienen mayoría para hombre, viene un poco de dama, un poco de niño, vienen zapatos casuales, vas a encontrar grandes marcas como Nike, Puma, Adidas, New Balance, Under Armour, vienen Crocs, vienen Sperry's, también te van a tener botas o zapatos también de trabajo, que algunos traen punta de acero, vienen zapatos para jugar fútbol. Sí, ahora con este boom del mundial, es algo que todos buscan. Los tenemos a un precio por par de $19.99, y la compra mínima son solo 100 pares. Así que aprovechen, esos son fotos reales. Obviamente el producto, como todas las fotos y videos que van a encontrar dentro de nuestro sitio web y también en nuestras ofertas, es nuestra promesa de venta para usted, el cliente emprendedor, de que lo que usted le llegue en su lote sea obviamente lo que usted vio en las imágenes para usted tomar la decisión de compra. Eso es muy importante, porque obviamente nos gusta ser honestos y generar precisamente una relación perdurable a través del tiempo con ustedes, emprendedores, que ustedes crezcan y que nosotros podamos crecer con ustedes. No, excelente. Y estaba viendo algunas preguntas. Sí, el bono, el descuento de transporte para donde sea, sí, es parte de justamente comprar cualquier lote Go y se suma el transporte ADS y va el descuento, no importa dónde sea, cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? Hay que registrarse en Go para que reciban las ofertas. No dejen de registrarse, porque son importantísimas, y ahí están esas pepitas de oro que aparecen y que se va muy rápido. Entonces, nos perdimos una oferta increíble por no estar registrado. Y de acá que entramos a la página, vemos cuando el equipo de Go Liquidator envía correos todos los días, constantemente, con las mejores ofertas. Así que registrate, no te pierdas la oportunidad. Tenés el descuento de Go Days de $100. Tenés el bono de ADS, embarcarlo con ADS, de $200. Es momento de emprender y con gran nivel. Así que, ¿qué más tenemos, Kate y Yuli? Pues, el resumen de todo: el que piensa, pierde. Entonces, no lo puede pensar mucho. Aprovechelo y láncese. Ahí está el mundo para usted. El cielo es el límite. Excelente, excelente. Yo quería compartir una noticia, un segundo, con toda tu tribu, ¿sí? La del 15 de diciembre, el lanzamiento, ¿puede ser? Es una muy buena noticia. Claro, por supuesto. Bueno,
ya que me dan esta oportunidad, quiero contarles que el 15 de diciembre sale en Amazon para todo el mercado Emprende Importando, el libro de mi autoría, donde están los 30 secretos para que puedas importar con éxito. A veces estudiamos, a veces vemos videos, pero acá vas a tener herramientas para consultarla a diario. Hay un curso gratis de importación, para que lo compres, y obviamente otras oportunidades que hay de nuestro equipo. Pero bueno, gracias Kate y Julie, 15 de diciembre por Amazon en ebooks y físico, así que va a llegar a toda Latinoamérica. Y bueno, quien quiera seguir creciendo y teniendo conocimientos, acá lo vamos a apoyar con el libro Emprende Importando. Así que gracias, sí. Kate y Yuli, por permitirme pasar este aviso. No, pero esa es la pepita de oro más grande de la tarde de hoy. esa gran primicia que usted tiene como emprendedor para que usted se siga formando, siga liberando sus miedos, dé el paso, recuerde, no miedo, dé el paso. Lo único que necesitan son las ganas, realmente. Si queremos, podemos. Sí, con la felicitaciones, señor Dani. Con la asesoría personalizada que le brindan estas dos empresas a los emprendedores, que de verdad que es una consultoría completa, y el libro de Dani, tienen toda la información que necesitan para empezar a importar. Espectacular, de verdad que esa fue la pepita de oro más grande de la tarde. Bueno, muchas gracias. No, quilates, de 24 quilates. La verdad que este live ha sido increíble, en dos palabras, impresionante. Aprovechen esto de Go, aprovechen el descuento ADS, el libro cuando salga el 15 de diciembre, pero sobre todo que yo como forwarder y emprendedor y empresario que asesoramos todos los días importadores, te quiero contar que no hay partner, no hay proveedores que hagan esto, que puedan ofrecer conocimientos, que puedan aportar herramientas y sobre todo darte la oportunidad de emprender en tu primer negocio. Y si ya estás haciendo tu negocio, tienes tu emprendimiento, aprovechas todas las oportunidades. O sea, 30 días gratis en la bodega Miami para todas tus compras. Esto es por ser cliente Go. Entonces, yo no tengo más nada, me puedo quedar del todo el día hablando, no tengo problema por hablar. Claro. Pero acá, Yuli y Kata, ustedes ya terminan el live y yo me sumo. Claro que sí, claro que sí. Por acá tenemos, qué pena, Juli, tenemos otra pregunta bien importante que dice Samuel, que deberíamos tener un catálogo. Claro que sí, lo tenemos, por eso inscríbase con nosotros, para que su asesor le contacte y le pueda compartir el catálogo. También está nuestra página web donde están todos nuestros productos, pero sí, eso es lo más importante, y a eso vamos precisamente a terminar de responderle a Flor Isabel Tejada. ¿Por qué elegir a Go Liquidator? Go Liquidator es una empresa que lleva ya más de 20 años en el mercado. Elegirnos, primero que todo, por la calidad que suministramos en todos los productos, que es inigualable, la honestidad y transparencia, por lo que yo decía ahora, de que todos los productos que ofrecemos en nuestros videos y fotos es lo que usted le va a llegar en su lote. Tercero, por nuestro servicio y acompañamiento. Usted, se lo aseguro, en ninguna parte de Estados Unidos usted va a encontrar el servicio que va a encontrar en Go Liquidator y en ADS Group para envíos, porque es un acompañamiento personalizado desde el principio hasta el final, no de su compra, sino hasta el final, cuando usted comercializó el producto, cómo le fue, qué feedback tenemos nosotros frente a él, qué otra expectativa tiene usted, cómo más podemos ayudarle. Siempre estamos prestos para usted, y eso no lo va a conseguir en ningún lado. Y además, nuestros precios, que siempre tratamos de tener productos líderes que de pronto nadie más tiene, a unos precios inigualables. ¿Qué y más que le dieron a Go Liquidator por todo esto? Increíble. Definición increíble. Creo que hay un mensaje nuevo de los fundadores de Go Liquidator, ¿verdad? Hay un videíto, un mensaje que vimos al principio, pero creo que podemos verlo nuevamente. Sí, la idea es... No, sigue.
Emprender, las liquidaciones es una oportunidad increíble donde usted puede invertir poco dinero y tener altísima rentabilidad. Lo mejor de todo esto es que emprender no tiene que estar solo. Cuenta con un equipo que lo va a capacitar en todo momento para ofrecerle los productos más asertivos, los productos que nosotros más vendemos en Go Liquidator, y de esa forma usted puede hacer una inversión segura. Este es el momento de emprender, no espere más. Cuente con Go Liquidator como su aliado, donde vamos a ayudarlo a crecer juntos y a sacar esta gran ilusión que usted tiene adelante. ¿Qué más ese cierre completo de Cata y de Julie? Por mi parte, hace una alegría compartir este momento con ustedes y con toda la tribu que tienen. Y como siempre, a disposición. Me encanta aportar esto a nuestro equipo y bueno, a seguir creciendo y a seguir emprendiendo. Muchas gracias por la asistencia. Quiero invitarlos, respecto a la pregunta que hace Flor, también a visitar los comentarios que nuestros clientes nos dejan en Google Reviews. O sea, simplemente en Google buscan Go Liquidator y les va a aparecer al lado derecho un módulo donde pueden ver los comentarios que nos han dejado las personas y que dan fe de la buena atención al cliente que tiene esta empresa respecto a los demás. Hay muchas personas que lo mencionan, que dicen que han comprado en otras empresas y que jamás habían tenido la experiencia que tuvieron con nosotros. Entonces, los invito a leer esos comentarios para que no nos crean a nosotros, sino que le crean a nuestros clientes. Y muchas gracias a todos por asistir. Yo muchísimas gracias también a todos por asistir. Y solamente nos queda, si no, de verdad, a estos gran partners que tenemos, que son ADS Group, el señor Dani Cáceres y todo su equipo. Muchas gracias por siempre apoyarnos en todos estos proyectos. Son los mejores partners. Y lo único es que a todos estos clientes los invitamos a que se tomen aquí el cafecito colombiano con nosotros y nos conozcan. Bienvenidos siempre. Gracias totales y un encanto estar con ustedes. Chao, chao. Chao. Bye, bye.